I don't. But I'm going to. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, su amigo Richard. Bueno, el día de hoy les traigo una reseña de una de un documental estrenado hace muy poquito en la plataforma de Amazon Prime Video y no es otra que Val. Este documental que nos narra la vida del actor Val Kilmer, ¿sí? Él fue el enemigo de Maverick en Top Gun. Fue el protagonista de una de las mejores películas de los 80, que fue Willow. Fue el Jim Morrison en el film de Oliver Stone. Trabajó junto a Al Pacino y a De Niro en The Heat. Trabajó con su ídolo Marlon Brando en la problemática película de La Isla del Dr. Moreau. Y tal vez su papel más renombrado, más conocido, fue el de Batman, que supo elevar su popularidad hasta las nubes en la década de los 90, pero con una infancia muy complicada y unas decisiones bien pendejas que lo llevaron a la ruina en los años 2000. Y a eso le sumamos un cáncer que se le diagnosticó en el 2015 en la garganta. Bueno, todos estos temas lo vamos a ver en este sublime documental de nombre Val, que nos trae la magnífica productora de Avanti 4, que nos trajo películas como Lighthouse, The Farewell, Moonlight, Good Time, por nombrar algunas películas tan solo. Así que acompáñame en este video y ya sabes, suscríbete, comentalo, dale me gusta que me ayudan a crecer el canal. Y bueno, nada chicos, vamos para el video, no tardemos más. Bueno, para empezar, los directores Tim Poe y Leo Scott, que son debutantes como directores de largometraje, nos traen este documental con más de 40 años de filmaciones caseras que tenía el actor, intercalando también con la vida misma actual, donde se ve reflejado su actual estado debido a un cáncer de garganta, lo que desencadena que su hijo, Jack Kilmer, sea esa voz en off que nos narra este documental, la verdad, tan hermoso. Y avanzando un poco, yendo concretamente al aspecto técnico, por lo que se aprecia de una manera, te diría, casi perfecta, es la edición. Y creo que estos dos directores supieron desenvolverse en un terreno en el que se sintieron muy cómodos, ya que nos cuentan un poco más de 4 décadas. Y acá me detengo, por favor, acá me detengo porque nombré 3 veces el hecho de que grabó toda su vida en grabaciones caseras. Por lo que veo que marcó a fuego fue la temprana muerte de su hermano mayor Wyatt, ya que a este mismo hermano le encantaba grabar junto a Val y su familia escenas de sus películas favoritas. Como por ejemplo, por tirar un ejemplo, vemos este fragmento de la escena de Tiburón de Steven Spielberg de 1975. No, you want this fish dead. And I'll find him. And I'll kill him. But not for no measly $3,000. I'll find him for $3,000. Y gracias a este impulso de Val Kilmer de documentar su vida cotidiana, Val es una película notablemente íntima y conmovedora al mismo tiempo, y contrarresta esta que se pensaba de que él es un actor frío y muy complicado en el set. Se podría decir que es una extraña amalgama de todo esto conjugado en la trama que vemos a lo largo de este documental de Val. Y para continuar, a lo largo de Val tenemos varios momentos con diálogos con una carga emocional muy significativa. Por citar un ejemplo hacia el final de la película, tenemos, por ejemplo, me he portado mal, me he portado valientemente, me he portado de formas extrañas con algunos, no niego nada de esto y no me arrepiento porque he perdido y he hallado parte de mí mismo que nunca supe que existían. Y remata al final con una frase, soy un bendecido. Algo a destacar es que la gran parte de este documental Val está narrado por su hijo Jack Kilmer, ya que su voz ha quedado severamente afectada por un cáncer de garganta que lo ha llevado a realizarse una traqueotomía para poder comer y respirar en 2015 cuando se encontraba de gira con su obra teatral. Yendo meramente al ritmo de la trama, les diría que arranca lento, pero eso lo atribuyo a que nos ponen en contexto una presentación de quiénes son los que están en este documental. Pero a partir de los 10 minutos, le diría,
que ya me atrapó con su trama, que se desarrolla cronológicamente, repasando cómo su apellido se iba haciendo muy conocido hasta hacerse lugar como estrella de Hollywood en los 90. Y su posterior descenso en los años 2000 que lo llevó a tener muchos problemas financieros debido a muchas malas decisiones, hasta terminar, por ejemplo, en los 2000 firmando autógrafos en la Comic Con y haciendo apariciones en ferias de pueblo. Bueno, amigos, y para cometer un sincericidio frente a ustedes, porque a partir de acá no tengo un guión armado, la verdad que quería decirles lo que sentí al ver este documental, este hermoso documental de Val, porque si bien yo pensé que podría llegar a estar viendo algo, se podía decir perturbador, o el morbo de ver una estrella de Hollywood terminar en el estado en que está actualmente, pero la verdad que la resolución final es otra. Nos muestra cuán frágil somos, ¿sí?, ante la vida misma y lo trillado que puede llegar a ser el mundo, ¿sí? Acá Val nos está demostrando, él, el actor, la persona como sí mismo, lo importante y lo pequeño que somos en el mundo, y lo que necesitamos son cosas tan simples para poder terminar ser feliz. Nos muestra las cosas que perdió, las cosas que ganó, ¿sí?, y nos muestran todo esto en una hermosa conjunción. La verdad que la película es hermosa, como por tirar ejemplos, cuando fue a filmar Batman, que él decía: yo de chico quería ser Batman, pero no quería ser el actor que interpreta a Batman. Frases así tenemos por doquier en todo el documental. Un documental hermoso, altamente recomendable. Lo encuentran en Amazon Prime Video. Y la verdad que tienen que verlo porque es espectacular. Magnífico A24. Los directores estuvieron sensacionales. Y creo que este documental va a dar mucho que hablar en los siguientes premios. Así que les recomiendo mucho este documental. Yo la verdad que le doy un 9.950 porque es una locura, chicos. Espero que les haya gustado esta reseña, ¿sí? Porque es la verdad que la primera vez que hago un documental. Creo que la primera vez. Me encantó. Déjame, si lo viste, déjame en los comentarios. Me gustaría saber qué opinión te merece y cuáles fueron las partes que más te gustaron, ¿sí? Además, hasta decirle gracias por haber llegado hasta acá. Los quiero mucho. Y bueno, nada. Nos estamos viendo la próxima, amigos. Chau.